días. Bienvenidos. Bienvenidas a la meditación del viernes. Bueno, ha sido una semana bastante especial para mí, porque como sabéis todos los que me seguís, pues hago terapia y terapia de psicología transpersonal y sobre todo pues acompaño a personas en procesos de duelo y de muerte. Y esta semana ha sido, bueno, la semana de los días de los difuntos, de todos los santos. Es un periodo en el que se mueve mucho la energía del otro lado. Y bueno, he estado ahí un poquito más recibiendo bastantes vibraciones y bastantes mensajes, ¿no? Así que sin duda lo que quiero decir es que con toda certeza he cambiado el lugar ay. Con toda certeza, la vida no se acaba aquí. Esto es una etapa de nuestra vida. Y que sobre todo tenemos que aprender a vivirla, porque si la vida tiene un sentido es la muerte, y esa es la realidad última y la realidad más cierta, ¿no? Es la mayor de las certezas, que todos vamos a morir. Por lo tanto, aprender a vivir desde quienes somos de verdad. Desde la completa integración de lo que somos en realidad, sin dejarnos llevar tanto por el ego, por el ego, por los deseos, por la mente, ¿no? Que tanto divaga y que tanto, eso que tanto va y viene y siempre nos perdemos el presente. Entonces la cuestión es que hay que estar en el presente, vivir en el presente, porque es ahora, en este momento, cuando la vida ocurre. Y está claro que esto, cómo vivamos aquí y cómo resolvamos nuestro paso por este plano físico, va a determinar cómo vamos a morir y cómo va a ser nuestro paso hacia el otro lado. Cuanto más ligeros, cuanto más conscientes, cuanto más íntegros seamos, más fácil, más llano, más fácil va a ser el paso hacia el otro lado. El paso hacia el otro lado no es, es como diferentes etapas en las que al final todos vamos a llegar a la luz y todos vamos a llegar a unirnos con la divinidad que somos y el último estadio del alma es ser luz y allí nos vamos a volver a encontrar todos y es un lugar en el que hay muchísima paz, muchísima luz y donde todo es amor, el amor más puro que es el amor en esencia, lo que somos. La cuestión es que eso hay que ir, para llegar a eso hay que ir pasando diferentes etapas. Esas etapas las van a venir determinadas por cómo tú dejes esto. Si tú estás muy identificado con tu personaje, si tú realmente estás muy apegado a tus cosas de aquí, pues te va a costar mucho más desapegarte de eso en un plano que ya, en el que ya no tienes un cuerpo físico.
Entonces esto al final es importante porque tú estás viendo las cosas, pero no puedes hacer nada porque ya no tienes un vehículo para comunicarte. Por lo tanto, dejar todas tus cosas escritas, todas sus cosas dichas, lo que quieres que hagan contigo, tu forma de morir, cómo quieres que te entierren, cómo quieres que te velen. Preparar todo lo que depende de ti, todo lo que tenga que ver a nivel burocrático, dejarlo escrito, dejarlo dicho, porque es fundamental para luego asegurarte que se cumple lo que tú quieres y poder irte en paz. Al final, el descanso en paz depende de uno mismo. Descansa en paz si tú realmente has hecho las cosas que tienes que hacer para poderte ir en paz y calma. Esto significa que has dejado todas tus cosas resueltas. Y ya, te acabas, acaba tu paso y sueltas y entonces para todo esto se trabaja el desapego y de eso se trabaja en la meditación, que es la desidentificación de tu yo persona, de poderte sentar, de poderte estar tranquila, tranquilo y de pensar que da igual, que el mundo corre, que el mundo hace, que tu cabeza va y viene, que tienes un montón de historias en la cabeza, pero al final tu yo está presente, está ahí. Y esto es lo fundamental. En la vida, la clave es en determinados momentos de tensión, de estrés, donde sientas es como respiro y me separo de eso, porque eso no soy yo. Porque si te dejas arrastrar por eso, ya estás perdido. Ya entras en el juego, ya entras, entonces al final acabas creyendo que eres tus problemas, tus conflictos, el que me han dicho, el que no me han dicho, el que me han invitado, el que no me han invitado, el que es que este, fíjate lo que ha dicho de mí, el que yo tengo que pensar cómo lo que los demás esperan de mí, actuar en consecuencia. Todo eso es una película que nos montamos y que no nos lleva a ningún buen puerto. Entonces, cuando se trabaja en el duelo, evidentemente se trabaja la pérdida, porque cuando tú pierdes a un ser querido, a una persona a la que amas, y tienes que aprender a convivir sin esa persona y tienes que volver a rehacer tu vida. Pero para mí, lo más bonito del duelo es el renacer. El renacer y el cómo se coloca tu vida y cómo tus valores y tu escala de valores cambian y cómo desde otra perspectiva, desde ese dolor tan absoluto en el que no tienes absolutamente ganas de hacer nada, en el que te preguntas para qué todo esto, porque, o sea, tantas preguntas, al final es porque es la vida. Y la vida hay que seguir con ella y hay que vivirla intensamente, acorde con lo que tú eres. Porque al final el que se muere y el que se va, eres tú. Y aquí se acaba. Y el resto, con más dolor, con menos dolor, al final la vida sigue. Esta película no para por ningún actor. Hay que seguir. Pero lo bueno del duelo es hacer un duelo consciente para tú puedes renacer, es la oruga de oruga mariposa, ¿no? De tantas, tantas y tantas maestros y maestras que nos han dejado tantísimas lecturas y tantísimas experiencias, ¿no? Es pasar tu etapa de oruga para renacer y convertirte en mariposa. Cuando uno se convierte en mariposa, vuela. Y cuando vuelas, puedes ver desde lo alto. Y entiendes y observas que hay otro millón de posibilidades infinitas de manera de hacer las cosas. Es abrir, experimentar y sentir. Conectarte con tu cuerpo, conectar con la naturaleza, sentirte. Observar las emociones, lo que sucede, qué pasa en tu estómago, qué pasa en tus intestinos, cómo te caen las cosas, ¿no? Cómo lo digieres. Atender al cuerpo es fundamental. El cuerpo es el que nos hace las llamadas de atención. Así que en esta semana de muertos, de difuntos, de ánimas, vamos a hacer la meditación honrando a todos los que nos acompañaron en algún momento en este plano
Y sobre todo enfocándonos en vivir la vida de una manera intensa. Así que vamos alargando bien la espalda, sintiendo el abdomen. El abdomen siempre es recogido, anclándonos bien las caderas en el suelo o si estás en una silla. Metiendo un poquito hacia adentro la barbilla, que el cuello esté alineado. Mudra, mudra. Las manos encima de las rodillas, en tus muslos. Y comienzas a respirar. Comienzas a darte cuenta que respiras. Primer ejercicio de atención plena, atender a la respiración. Observar cómo el aire entra por tu nariz, tu abdomen sale. Y siente el aire en tu cuerpo, el recorrido que hace el aire. Siéntelo en la parte alta de tu espalda. Siente tu pecho. Observa. Que tus piernas estén en contacto con el suelo, tus pies o tus rodillas, que no haya tensión en ellas. Deja el peso de tus brazos también suelto, apoyando tus manos sobre tu regazo, sobre tus muslos. Abre el pecho. Deja espacio para que el aire fluya. Y poco a poco en esa silenciación, en esa conexión con el aire que entra y que sale de tu cuerpo. Tu mente se va calmando, tus pensamientos se van ralentizando y vas observando. Y te vas viendo tú, a ti misma, a ti mismo. En tu vida diaria, ¿en qué estás enredado? Observando si has entrado en bucle en algún momento, si estás en algún momento en el que no consigues ver la salida. Observa en qué empleas tu día a día, tiempo. Está enredada tu cabeza, tu mente. Y al ritmo de la respiración, sientes que empiezas a subir por una escalera. En el piso más bajo de la escalera observas todo eso.
Observas tu situación real. ¿Dónde estás? ¿En qué estás? Las personas que te rodean. Y vas subiendo hacia el primer piso. Y sientes que empiezas a ver con otra perspectiva. Empiezas a mirar de frente a ciertas cosas, a personas que antes no veías. Estabas en el piso bajo, pero ahora has subido y ahora lo puedes ver con mayor claridad. Y sigues subiendo hacia el piso segundo. Y desde esa altura puedes observar tu vida. ¿Dónde está el colapso? Empiezas a ver las áreas de tu vida que están desatendidas. Observa en cuáles concentras la mayor actividad. Siente que quizá hay una parte, hay varias áreas a las que casi no dedicas tiempo, a las que casi no acudes. Trata de visualizar tu vida como un círculo y te sitúas en medio y pones alrededor cada una de las áreas importantes de tu vida, tu ocio, tus amigos, tu trabajo, tu pareja, tus hijos, tu salud, tu bienestar. Y sientes. Deja de sentir en el cuerpo cómo te sientes en cada una de ellas. Y las colocas todas en círculo alrededor de ti. Y subes al piso tercero. En el tercer piso, observas dónde estás, qué áreas te sitúas, el tiempo que dedicas y observas el resto. Y permite ver la frecuencia con la que visitas las otras áreas. Y sobre todo cómo te sientes. Observa en tu cuerpo sensaciones que hay cuando estás con la familia, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con los amigos. No te dedicas tiempo para ti. Quédate ahí en ese círculo de la vida, en ese círculo donde tu vida transcurre un día tras otro. Y observa dónde estás en cada una de esas áreas y dónde te gustaría estar. Y subes al quinto piso
y lo ves claramente con mucha perspectiva. Observa los lugares que están desiertos, que no visitas. Observa los lugares están ya muy usados. Observa el suelo, las veces que vas y que vienes, cada una de tus áreas, cómo pisas. Y sobre todo siente en tu cuerpo las sensaciones de estar en cada una de ellas. Y subes a un sexto piso el que respiras profundamente y ves las personas que te acompañan en cada una de esas áreas. Observa también tu sentir en las relaciones con ellas. ¿Cómo es tu relación? ¿Cuál es la finalidad de esa relación? Observa si el amor está presente. ¿Desde dónde te comunicas? ¿Cómo son tus relaciones con esas personas? ¿Qué es lo que tú das? ¿Qué es lo que recibes? Y respira ahí. Y subes al séptimo piso, el último. Y ahí en el piso séptimo, desde arriba del todo, puedes ver los canales que unen unas áreas con otras, la relación que hay entre todo lo que sucede en tu vida, la interconexión. Observa. Observa que no hay barreras, que puedes moverte por tu círculo libremente, que puedes visitar más y dedicarle más tiempo a aquellas áreas de tu vida que tienes olvidadas. Y ponte en el centro. Abre tus manos. Siente los pies en contacto con la tierra. Y mira hacia arriba. Abre tus manos y abre tu corazón. Agradece cada una de las áreas. Agradece todo lo que tienes. Agradece tu cuerpo, tu mente. Agradece tu salud en el punto en el que estés. Agradece tus relaciones. Agradece por tu familia. Y llevas tus manos al corazón. Sintiendo toda tu vida y todo lo que en ella acontece.
quedas con esa imagen en tu retina, ese círculo de tu vida, con las personas que lo componen, con tu sentir, con la decisión de modificar aquello que entiendas que tiene que ser modificado. Vas bajando de nuevo al sexto piso. Piso. Tercero. Segundo piso. Primero. Y sales de nuevo a la planta baja. Tienes la seguridad de que es mucho más tu vida que aquello en lo que estás enredado, enredada en este preciso instante. Sonríes. Y desde ahí observas las conexiones, los pasillos, las puertas de emergencia, aquello que necesites recorrer para llegar, para estar donde tú decidas estar. Y vas sintiendo tu respiración, conectando con tu cuerpo físico, con el espacio en el que estás. Suavemente vas abriendo los ojos. Respirando, vas movilizando un poquito los hombros. Moviendo el cuello, estiras, y hemos terminado. Espero y deseo que lo hayáis sentido, que hayáis conectado con vuestro momento, con vuestra vida, con vuestra situación y sobre todo que tengáis claridad para estar, para vivir vuestra vida tal y como vosotros y vosotras queréis. Millón de gracias por acompañarme, especialmente a los que ayer vinieron al cine, que estuvimos viendo, hay una puerta ahí, la cual recomiendo. Como siempre digo, me agrada mucho leeros en vuestros comentarios. Os pido por favor que me pongáis comentarios para saber si os gusta este tipo de meditaciones. Me anima mucho a seguir y hacerlo también. Y bueno, quien esté en procesos de cambios fuertes, de crisis, de duelos, de muerte, pues aquí estoy, estoy acompañada, estoy encantada de acompañaros. Y nada, para cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarme. Me podéis seguir en mi página amorotemor.com y en todas mis redes sociales. Gracias, muchas gracias, gracias. Nos vemos la próxima semana. Namaste.